anteriormente. Joder, este día sí que está muy muy lluvioso, es increíble la gran cantidad de truenos y tormentas eléctricas que se escuchan. Mierda, ¿pero qué fue eso? ¿De dónde vino ese sonido? ¿Quién está espiándome que salga? ¿Ya lo oí? Ahora se fue la luz, era lo único que faltaba. CJ, ¿me estás oyendo? CJ, he dicho que se fue la luz. Me duele mucho la cabeza. ¿A dónde nos llevas? ¿Quién eres tú? Soy un viejo amigo. Pero qué mierda, joder, pero, ¿eres tú, Jimmy? Hola Isaac, pensé que no me reconocerías. Cuenta los hechos ocurridos. Luego de que me secuestraran en las Venturas, unos meses después, Tom Miller me llevó al desierto, en un pueblo que estaba abandonado, pues ellos querían traer a nuestro mundo a un ser maligno, y para eso necesitaban un alma como la mía, y Tom Miller me vendió a ellos. Luego fue cuando escapó, e hizo ver que yo morí junto con él en una avioneta que se estrelló. Día a día hacían rituales de sacrificio para lograr lo que querían, y lo estaban consiguiendo, pues creo que al sexto día fue cuando todo comenzó a funcionarles. Estaban logrando traer a ese ser maligno, pero justo cuando estaban a punto de hacerlo, alguien o algo me salvó la vida, pues de la nada entró al sitio, y logró parar con todos. Sin hacer nada, todos los hombres habían fallecido, yo no me quedé parado y enseguida salí corriendo del lugar, pero ya era muy tarde. El ser maligno había salido de donde sea que había venido, y terminó encarcelando a la persona o al ser que me salvó. Lo tiene preso, pero gracias a él, es que sigo vivo, así que tengo que rescatarlo, pues no puedo dejar que muera, y necesitaba la ayuda de un viejo amigo. Visto, aunque este lugar no es lo que parece por dentro, asegúrense de estar cerca mío, pues esto es algo que los dejará sorprendidos. Vale Jimmy, estaremos atentos, ahora entremos. Mierda, pero, ¿en dónde demonios estamos? ¿Este no es el interior del sitio que conozco? ¿Acaso es una trampa? Joder, nos han teletransportado a otro lugar, estamos en otra ubicación del mapa, ¿qué rayos nos hicieron? Sabía que ese lugar no era lo que parece por dentro, pero, jamás había hecho esto. Esto definitivamente no es el interior de nada, estamos en lo que sería las zonas rurales, posiblemente nos han traído aquí por una razón, y la razón está al frente de nuestras narices. Solo miren, es un fuerte el que tenemos enfrente, está plagado de los mismos hombres extraños que asesinamos hace unos momentos, han alterado la realidad, estamos en invierno, y aún faltaban 2 meses para que empezara a nevar. Nuestras armas no son las mismas, es como si nos hubiesen cambiado, pero no de forma completa. Es allí, justo allí tenemos que ir, de seguro y tienen a tu amigo atrapado allí, si no están jugando con nuestras mentes, lo más probable es que estemos en su ubicación alterna, el lugar donde se refugian aparte del desierto. Yo que te lo digo, los de la entrada no parecen estar armados, así que será mejor que vayamos atando los cabos sueltos. Espera CJ, esos podrán no tener armamentos, pero ¿qué pasa si tienen poderes y nos asesinan con tan solo un chasquido? Es muy muy peligroso el acercarnos sin saber. Te equivocas Isaac, ahora que lo recuerdo, estos no tienen poderes en temporada de invierno, son débiles por el frío, es por ello que estaban en el desierto, los escuchaba hablar cuando estuve atrapado, así que de seguro y son débiles, y tenemos oportunidad de atacarlos mano a mano. Estos cabrones no se saldrán con la suya, se han metido con la gente equivocada.
Hola de nuevo, malnacidos, de seguro se acuerdan de mí, ¿cierto? Sea lo que sea que hayan hecho, el haber alterado la realidad y el tiempo no me detendrá para darles una paliza. Ustedes no tienen poder en invierno, así que son unos simplones, y yo, junto con mis aliados, los acabaremos en un abrir y cerrar de ojos. Mira qué patrañerías dices. A pesar de que no tengamos poder en invierno, somos seres que hemos entrenado por muchísimo tiempo diversas habilidades de ataque, así que no tendrán escapatorias, y lo que haremos con ustedes será algo que lamentarán para toda su vida. Somos mayoría, y no los dejaremos entrar a nuestro fuerte. Pues no me importa si son mayoría o no, hago lo que sea por ayudar a mi amigo Jimmy, y si tengo que dar mi vida para hacerlo, pues lo haré, así que preparen esas nalgas, porque tendrán que vérselas con Isaac el Pro de K, y estoy tan furioso que los acabaré antes del amanecer. Pero qué palabrería más cursi, no tendrán oportunidad de ganar, porque no se las daremos, morirán antes de que puedan entrar aquí. Eso ya lo veremos, en equipo somos más fuertes, y así sean mayoría, daré mi último respiro combatiendo por rescatar a mi salvador, él me dio una oportunidad de vivir, así que le daré la oportunidad a él de nuevo. Prepárense, malnacidos. Chicos, hemos logrado entrar, no son tan fuertes como aparentan, creo que su poder se está debilitando cada vez más, esto será como atacar a otros humanos en común, los que están aquí dentro tienen armas, así que debemos tener mucho cuidado. Tienes mucha razón, Jimmy, están en todas partes, desde los tejados también, tenemos muchísimo riesgo, ¿cómo haremos para derribarlos? Se los dije, chicos, estamos enfrentándonos a una masa muchísimo más grande, los de abajo no serán el problema, los que están en los tejados sí. Calma, CJ, ya encontraremos la forma, por ahora ubiquen bien a los enemigos para empezar el ataque. Ya los tengo ubicados, yo atacaré a los dos que están en los primeros escombros, ustedes disparen a los otros, pero es que nada más miren, ¿cómo haremos para destruir a esta cantidad inmensa de enemigos? Son muchos. Isaac, no pierdas la fe, ataquemos con todo nuestro poder y nuestra fuerza, y verás cómo los venceremos. Ahora, mueran malditos bastardos, no los dejaré con vida, voy a acabar con todos ustedes. Ah, nunca debieron meterse conmigo, pagarán por todo lo que me hicieron mientras me tenían encarcelado. Toma, esto te pasa por meterte conmigo. Mierda, tomen, coman plomo, han hecho enojar a CJ. Tomen, malditas bestias. Tomen, estoy furioso, no se debieron meter con nosotros, les daremos una lección, toma, mierda, mueran capullos, no los dejaré vivir, se merecen esto por invasores. Chicos, aquí llegó la ayuda extra, hoy ustedes serán los que van a morir, nadie se mete con nosotros. Y alguien les está disparando, todos los de los tejados están cayendo, ¿quiénes serán los que nos ayudan?
nadie se mete con mi amigo Isaac. No, aquí no. No sé quiénes sean, pero nos están ayudando. No estamos solos, chicos. Tenemos compañía, así que ataquen. Nosotros. Listo, ya están acabados. Joder, aún quedan unos cuantos más, pero tengo muy poca munición. Yo estoy muy cansado, me hirieron en un hombro, no sé si pueda seguir, también estoy escaso de balas. A la mierda, chicos, no nos podemos rendir justo ahora, no sé quiénes nos ayudaron a derribar a los de los techos, pero fue de gran ayuda, solo quedan unos cuantos más y ya, resiste Isaac, me ayudaste a llegar hasta aquí, tenemos que seguir cueste lo que cueste. Lo siento Jimmy, no sé si pueda seguir, estoy muy cansado, no tengo suficiente fuerzas. Ey idiotas, ya se los cagó el payaso, muéranse perros sarnosos. El que se mete con Isaac se mete conmigo, mueran hijos de perra. Chicos, no lo puedo creer, ¿qué hacen aquí? Amigo, hemos venido a colaborar contigo, supimos que necesitabas nuestra ayuda luego de que vimos que no contestabas el celular, rastreamos el GPS y nos trajo aquí, vinimos Crash, Troll, Venom y yo, estuvimos listos para atacar, mientras Troll y Venom franqueaban a los enemigos desde la distancia. Rayos, chicos, agradezco mucho que hayan venido por mí, estamos en medio de un rescate, pero son muchos contra nosotros tres, así que necesitaré un poco más de su ayuda. Les explicaré lo que pasa, y qué es lo que vamos a hacer, para dar nuestro último ataque. No puedo creer que lo hayan conseguido, ahora estoy al borde de la perdición. Ustedes no saben lo que les haría, si mis poderes no estuvieran retenidos por el invierno, son simples humanos ante mí, pero en estos momentos, tienen mucho más poder que yo. Maldito ser de otro mundo, te voy a matar, para que te pudieran traer aquí, tuve que sufrir mucho. Acabaremos contigo y tus últimos guardianes de una forma muy rápida. Ya no tienen escapatorias, están hecho trizas, hemos derrotado todo su fuerte, y qué estupidez el haber alterado el tiempo, se han quitado su propio poder. Aquí demostramos, que gracias a la ayuda de nuestros amigos, de nuestros aliados, hemos logrado vencer todos tus defensores, hemos roto las barreras, todos unidos. Pues malditos sean, no les daré el gusto, me voy a mi mundo, quédense con su ser inútil. Mierda, no puede ser, ha desaparecido, desapareció junto con sus guardianes, ¿cómo es posible? Mierda, Jimmy, fíjate en el vagón, algo se mueve dentro de él. Virgen Santa, no puedo creer lo que están viendo mis ojos, ¿cómo es posible? ¿Es él? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa CJ? ¿Quién es quién? Díganme que no entiendo. Pero ¿cómo es posible? ¿Fue él todo este tiempo? Estoy muy sorprendido, a la verga. Mierda, yo también estoy muy sorprendido, ¿cómo es que sea él? Estoy pasmado. Agárrenme chicos, me va a dar algo. Hola hola chicos, les habla su papu lince el Ricardo Milos, quiero darles las gracias por haberme liberado, estoy muy agradecido con todos ustedes. Tu nombre es Ricardo Milos, quiero darte las gracias por haberme rescatado la vez pasada, quise compensarlo sacándote a ti también. Así, claro, recuerdo cuando te rescaté, lo hice porque si ese ser lograba conquistar este mundo, toda nuestra realidad sería eliminada, pero lo detuviste a tiempo, y gracias por haberme rescatado.
Estoy eternamente agradecido contigo, Jimmy, y con todos tus amigos. Les debo algo a todos, así que espero y pueda pagarles algún día de estos. Cuatro días después de los hechos ocurridos. Fue entonces así como pasó todo. Desde el momento en el que reconocí a Jimmy, supe que tenía que ayudarlo, pues es un viejo amigo. Los tuve que golpear a ambos con un bate en la cabeza, lo siento mucho, pero estuve mucho tiempo fuera de radar. Esta fue una experiencia que nos puso en peligro, pero lo bueno fue que sacamos a esos invasores de nuestro mundo. Quiero darles las gracias a todos por su ayuda, la verdad que nos hubieran asesinado si ustedes no hubieran llegado. Gracias Nicolás también, por haberte quedado cuidando a Trixie en mi ausencia, eres un buen amigo. Ya sabes Isaac, que por ti meto las manos al fuego, esta vez no pude ir a ayudar en el ataque, pero estoy feliz de que todos estemos a salvo. Es verdad, es bueno que todos estemos sanos y salvos, ya se acercan las fechas festivales navideñas, debemos planear algo. Tienes razón amigo, vamos a planear una buena fiesta privada, donde todos nuestros compas cercanos puedan venir a disfrutar de los últimos días del año. Sí cierto, no es una mala idea, la verdad que hemos pasado por mucho, pero ya estamos a salvo, ya podemos disfrutar en paz y tranquilidad. En serio, este año estuvo muy ajetreado, con muchas subidas y bajadas, con muchos momentos tristes, y con otros momentos llenos de un poco de felicidad. Tenemos que estar cada vez más unidos, y perdonar a los que nos fallaron alguna vez. No hay tiempo para el rencor, debemos querer con el corazón. Momento extra. Hola hola chicos, aquí su papulince el Ricardo Milos, y he venido para saldar mi deuda, prepárense porque, esto se pondrá muy sensual. Es así como cerró esta aventura llena de acción, momentos de desesperación y de drama, una historia bastante movida, pero muy hermosa, así que espero ya hayan disfrutado de este video especial para la Unión Locuendo 2020, recuerden suscribirse y dejar un super mega like como apoyo, porque, sin más, les dejaré con los saludos, y nos veremos en un próximo video, adiós.